abuelo me hablaba de chico que aquí había ocurrido una batalla muy grande, pero yo no la encontraba en los libros. Y buscando, encontré que en Argentina había muy poca información, pero en Inglaterra no, y en Francia tampoco, y en Montevideo tampoco. Y me permitió armarme todo ese material y hacer ya tres libros sobre el combate de la Vuelta de Obligado. Con respecto a los motivos, ¿por qué sucede? La revolución industrial que se dio en ese momento en Europa, que se estaba dando, era producir, dejar de producir artesanalmente para producir con industrialmente, manufacturas. Entonces, ingleses y franceses se encontraron de pronto con que tenían manufacturas que excedían el consumo de sus propios países y tenían que colocarlos en otras naciones. Testimonios como el de Adolphe Thiers, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, del rey Luis Felipe, que él decía, tenemos que hacer permanecer a Montevideo, no era Uruguay, sino en ese momento era Montevideo solamente, o Banda Oriental, independizada de, no tenemos que dejar que Rosas se apodere de Montevideo, porque si lo hacen, el río Paraná y el río Uruguay pasan a ser ríos de un país, ríos interiores, y ellos van a tener el manejo. Si logramos que permanezcan divididos, el Paraná y el Uruguay van a ser ríos internacionales y los vamos a poder surcar. Tras 5 años de guerras sangrientas, Rosas se había impuesto sobre todos sus enemigos. Solo la ciudad de Montevideo resistió su poder. En 1845, una flota anglo-francesa bloqueó el puerto de Buenos Aires. Su objetivo era evitar que Rosas tomara Montevideo y lograr la libre navegación del río Paraná para obtener todos los beneficios comerciales. Cuando se arma el convoy, Rosas se entera. Entonces manda a Lucio Mancilla a que establezca en el Vuelta de Obligado un corte del río con 24 buques mercantes acoderados, esto es decir, lado a lado, soportando tres cadenas. Uno de sus extremos está el monolito, que vemos ahí, y el otro estaba enfrente. En la curva del río ponen uno de los pocos buques de guerra que habían quedado, que era el bergantín republicano, lo colocan ahí detrás de las cadenas para evitar que vengan a cortarlas. Armaron dos equipos, uno francés y otro inglés, para ver quién iba a cortar las cadenas. Los ingleses utilizaron sierras, enormes sierras de arco, y cortaron los eslabones en 4 minutos. Los franceses eligieron una maza con lo que golpearon y lo cortaron instantáneamente. 4 buques, 2 franceses y 2 ingleses van a venir bordeando esta costa, que son los que van a tener que cañonearse con las baterías. Otros 4 buques por la costa de enfrente, de Entre Ríos, van a ir y van a cortar las cadenas. Con el disparo del navío inglés Philomel, se inicia a las 9:30 del 20 de noviembre de 1845 la batalla de la Vuelta de Obligado. Mientras la guerra se desarrollaba por diferentes frentes, el capitán Hobbs y un grupo de hombres intentaban cortar las cadenas. Hacia las 10:30, los cañones anglo-franceses empezaron a destruir las baterías patriotas. Primer desembarco anglo-francés fallido. Al mediodía será el segundo desembarco anglo-francés y esto pone fin a la contienda. ¿Por qué se festeja una batalla perdida? Primero porque en el mundo se ve. No, el hecho de perder tiene que ver con que el otro tiene más fuerza, el otro tiene elementos más modernos, pero no quita la razón por ahí al que es vencido. La guerra se ganó, la batalla se perdió, pero la guerra del Paraná se ganó. Y los franceses e ingleses debieron pedir la paz en 1846. El 20 de noviembre celebramos el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración a la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. En aquel entonces, los heroicos patriotas en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés, el más poderoso del mundo.
acá del centro de San Pedro, 19 kilómetros recorre por la ruta 1001 y la misma ruta lo lleva al lugar de vuelta obligado. La única calle pavimentada que hay en el lugar, porque este es un pueblo turístico, entonces la misma gente quiere que el resto de las calles quede como está, quieren seguir manteniendo como la intimidad del pueblo, que es lo que en general a veces busca el turista. Y ahí se encuentra directamente con el pleno río Paraná y si gira hacia la derecha puede observar el Parque de la Soberanía, donde están los museos, donde está el monumento. El museo puede, ahí uno puede darse cuenta de algunas de las cosas que pasaron en el combate de vuelta obligado. También para eso se sumó un documental donde complementa parte de los objetos que encuentra en el lugar. Puede encontrar cartas que Lucio Mancilla le escribió a Rosas durante el combate, cuadros de la época, distintos también productos de arqueología que se han encontrado en el lugar, porque la verdad que el lugar es rico en un montón de cosas, también en flora y fauna, que hay una reserva muy grande de 9 hectáreas ahí mismo en el lugar, así que se complementa muy bien la parte de paisaje, la parte histórica y la parte de flora y fauna. El lugar ofrece un montón de cosas, pueden ir a pasar el día, el que no tiene movilidad, desde el centro de San Pedro hay líneas de colectivo que permiten ir a la mañana y regresar a la tarde, o ir al mediodía y regresar a última hora, como para que puedan pasar unas lindas horas allí, pueden andar en bicicleta, andar a caballo, tienen lugares donde comer. La verdad que es un lugar que te invita a caminarlo, a recorrerlo y a disfrutar de la naturaleza. Viene muchísima gente a disfrutar la mañana en vuelta obligado, camina temprano donde se escucha el silencio y las aves, porque hay un lugar donde hay más de 150 variedades de aves, entonces la verdad que es un placer escuchar ese sonido con el río al lado, el sonido de las aves y contemplar un paisaje verde alrededor, la verdad que es un lindo momento. El 20 de noviembre para los sanpedrinos significa mucho. Un lugar donde la gente del lugar sanpedrinos y también complementado por mucha ayuda que recibió de lugares vecinos, luchó por la soberanía, que no es cosa menor. Entonces cada vez que vamos a vuelta obligados como que sentimos, espero que a todos los sanpedrinos le pase lo mismo, sentimos como el lugar donde se luchó por todo el país, no solamente por vuelta obligada. Participá de este sorteo federal y ganate un fin de semana único en Salta la Linda, tan linda que enamora. Disfruta de esta ciudad y sus mil atractivos, su naturaleza, los museos, los rincones llenos de vida y magia, historia, cultura e identidad. Para participar del sorteo por 2 noches en la ciudad de Salta, más excursiones para 2 personas, envíanos tus datos a panoramasorteo@gmail.com con el asunto Sorteo Salta y completa el formulario de inscripción, porque Panorama está más federal que nunca. Hace posible este premio el Ministerio de Cultura y Turismo, Gobierno de la Provincia de Salta.